hay cláusula de revancha para Pitbull Cruz contra Rayo Valenzuela, revela Isaac Cruz Señor. Y es que Isaac Pitbull Cruz espera la revancha con José Rayo Valenzuela, pues había cláusula y el monarca está obligado a concederla. Así lo reveló Isaac Cruz, padre y entrenador del Pitbull, quien dejó en claro que el regreso de su hijo podría darse en noviembre o diciembre. Ya está retomando la actividad en el gimnasio y esperando noticias de la próxima pelea o si es que es la revancha. Estamos esperando noticias de nuestro promotor, dijo Isaac Cruz Señor en entrevista con el canal El Clinch. Si está estipulada la revancha, entonces estamos esperando noticias de nuestro promotor. Hay que recordar que el pasado 3 de agosto, el Pitbull Cruz perdió el título ante José Rayo Valenzuela, quien terminó con el corto reinado de Isaac. Lo que dejó en claro Isaac Señor es que hay cláusula de revancha y pese a los planes o rumores que se escuchan, el Rayo está obligado a exponer el cetro con el Pitbull. En una revancha, cuando hay un contrato firmado, es quieras o no quieras, añadió, tienes que cumplir con la revancha. Entonces nosotros estamos para lo que venga y demostrarle a la gente que no fue lo que se vio en esa función. ¿Y tú qué opinas? Ya sabes, para mantenerte informado, no se te olvide darle like y suscribirte a mi canal.